arriesgando. Siempre está esa inseguridad. Vaya. Entonces, las acciones son las siguientes, vaya. La acción, el 100% de la compañía prácticamente está dividido entre todos los que quisieron invertir. Yo tengo el 50% porque yo puse la mayor inversión de los $500,000 para formar la compañía de 1,000,000. Pastel, va y colaboran varios, el que colaboró más. Ajá, sí está mejor. Vaya, si usted tiene el 50%. Todavía no entendés, pues, veces. 1, 2, 3. Camarón, puse el ejemplo. Así que quede. Si usted tiene el 50%, tiene más voz y voto de hacer cualquier cosa. Podría ser, pero eso dependiendo de cómo se arregla ya a la hora de formar la compañía. Puede ser de que yo soy como la Bessy. Bruto, pero tengo dinero. Entonces dígame usted, solo porque ella puso $500,000, ¿le vamos a dar a ella la batuta del negocio? No. La va a llevar a la quiebra. Entonces eso se hace al formar la asociación o el negocio, se elige un presidente, digamos, encargado, o una junta directiva donde todos opinan y todos tienen voz y voto. Ajá. Imagínese, ella pone el 50%, ¿quién va a querer que vos lo dirijas? No, nadie. Nadie, nadie. Sí, exacto. Exacto, entonces, pero en la compañía casi siempre se forma, o sea, todos los inversionistas son se juntan y toman decisiones juntos, porque acuérdense que para un negocio no es la responsabilidad de una sola persona. Ajá. Creo que la mayoría de empresas lo que hacen que si usted tiene más, sí consultan con usted para sí, pero como digo, depende a la hora que se vaya a formar. O sea, sí pueden consultar con usted, pero pongo el ejemplo más claro, que si la Bessy tiene el dinero, no, porque va a tomar las decisiones ella, pues sabemos que no está capacitada para eso. ¿Usted sabe, camarón, qué tal tengo un pedacito de inteligencia ahí? Que no ha descubierto. También es donde muchos venden sus acciones porque no me retiraron. Sabe pensar. Hay una directiva, ¿va?, que conforma el 50% de lo demás. Entonces, pero no están de acuerdo en lo que ella quiere. Ajá. Formular. Entonces, ajá. Ajá. Vaya, entonces lo que dice Peye es cierto. Digamos que la Alejandra compró el 10%. Uh-huh. Pero dice ella, no me gusta cómo la Bessy lleva esto, mejor voy a, como no estoy seguro que vayamos a funcionar o que vayamos a hacer un éxito, voy a vender el 5%. Así, vaya, digamos que el 5% son $5,000, digamos, ¿verdad? Entonces ella dice, no quiero perder los 5,000 porque la Bessy nos va a llevar a la quiebra, así que voy a vender de este 5%, voy a vender la mitad. Entonces ella vende 2,500 de en valor. Que el 5% está vendiendo el 2.5% de las acciones que corresponden a la compañía que se creó. Entonces, cuando las marcas empiezan a surgir y empiezan a hacer un éxito, por ejemplo, Amazon es una compañía súper exitosa, ¿verdad? Y muchas que hay americanas. Entonces, cuando Microsoft, por ejemplo, Apple, que si ustedes se recuerdan, por ejemplo, el dueño de la Microsoft o de Apple, ellos crearon, dos personas nomás crearon la marca. Sí. Y ellos buscaron inversionistas. Nice. Y mucha gente les dijeron, no, ustedes no van, ajá, lo rechazaban. No les miraba a futuro. Entonces, imagínense, ellos hubieran invertido en ese tiempo $1,000,000, estuvieran requete millonarios. Porque eso que hubieran invertido se hubiera multiplicado por muchos millones más. Entonces, como yo les digo, yo tuve la oportunidad porque a mí me hablaron de Bitcoin cuando valía como $100 un Bitcoin. Imagínense, yo hubiera metido $10,000 en Bitcoin. Bueno, y ahora vale $65,000, 65,000. Imagínense, el 100 lo hubiera multiplicado por 65,000. Por bruto. ¿Tuvo miedo, sí o no? ¿Cuántas veces? Ajá, la inseguridad. Ahora sí, la cama. Por usted. Uno, dos, yo cuento. No, porque era para mí, así que chua, cuento. Vale. Uno, dos, tres. Sí, la regué. Se lo estaban regalando. Sí, la. No, pero tiene razón, porque hubiera compartido, va. Sí. aquel día compré una otra moneda, va, otra moneda que ahorita vale $0.00000026 de dólar.
y la compré, va, esperando que compré. Hay muchas monedas. Ajá, hay muchas monedas, no solo Bitcoin, hay muchas monedas. Entonces, esa es. Este se llama Chiva, creo yo. Chiva Inu se llama. Ajá, ajá. ¿Cuánto te costó? Cero, cero. Ah, bueno, yo le he metido 2,000, le metí yo a esa moneda. Es 0.000026. Entonces, imagínense. Vaya, yo compré de esas monedas, compré 726 millones de monedas. Porque ahorita están en 0.000026 de dólar. Están baratísimas. Entonces. Pero ya van a empezar a subir. ¿Y cuando sube? Si fuera Bitcoin, pero es similar al Bitcoin, moneda virtual. ¿Cuánto es lo que vale? Vaya, espérenme, le explico. Vaya, entonces ahorita vale 0.000026. Ni siquiera un centavo. Sí, como yo compré 746 millones de esas monedas, porque ese es el valor que tiene ahorita, si esa moneda llega de aquí a un año a valer por lo menos un centavo que llegara a valer, yo tendría 746,000 dólares. Eso tuviera yo. ¿Cuántos años? Si digamos que en un año vale un centavo, porque así va. Y si llega a valer un dólar, yo tuviera 746 millones de dólares. Imagínense. Así funciona eso. Ajá. Y si no sube, me quedan en la pobreza todo el tiempo. Sí. Pues sí, exacto. Ajá, es inversión. Mire, como, bueno, la mona, lástima que no está aquí, ¿verdad? Porque le estaba diciendo de que hace un tiempo yo había invertido un dinero y la persona que era como una sociedad más o menos, va. Y la persona de que lo había invertido no supieron administrar el negocio, digámoslo así. Entonces yo perdí. Y entonces me dice la mona, y no le duele haber perdido, le dije yo, es que mona, un negocio así es. A veces se gana, a veces se pierde. Dependiendo las decisiones que se tomen en el tiempo indicado, así es como uno va a ganar o perder. Pero como uno nunca es sabio y no sabe si la decisión que está tomando es la correcta o la que no, entonces así es de como uno llega a perder o ganar. Perder es como la lotería. Exactamente. Es la esperanza que lleva. No está, hombre, ahorita estamos aquí en esto, Nayeli. Ajá, exacto. Pero si fuera inseguro, no hubiera invertido ese dinero. En aquel tiempo fue inseguro, en este ya. Ah, por lo del Bitcoin. Es que mire, el problema. Le voy a explicar. El problema es de que a veces a uno le dicen las cosas, pero uno por huevón, no, espérame, por huevón no se empapa de lo que se trata. Entonces a mí me dijeron Bitcoin y entonces, ¿qué es eso, pues? O sea, no le tomé importancia. No tanto va, pero si hubiera comprado algo, qué sé yo, arriesgando tal vez hubiera comprado, qué sé yo, unos $1,000 tal vez. Pero valía $100, entonces ahorita ya tuviera por lo menos un poquito más, pues. Uno, dos, tres para Don Johnny. Si valía $100 por 10 prácticamente, entonces ahorita tuviera 65,000 por 10, tuviera 655,000 dólares. Ajá, $1,000 se hubiera convertido en eso. Uno, dos, tres para usted. No. Entonces, pero a veces la inseguridad o que uno porque no quiere leer o no quiere investigar, entonces uno tiene miedo a invertir. Me imagino que yo creo que bastante quizás invertieron y ganaron. Sí, no, sí, obviamente. $10, yo no pasaría $10 a Bitcoin, de mi cuenta a Bitcoin. ¿No lo pasaría? No, me duele. Va, imagínese. Ahí vamos, el que no arriesga no gana. Uh-huh. Si estás en la jugada, sabes que. Imagínese, yo gané $500 en 2 días. No, suerte, porque hay que saber cuándo poder comprar y cuándo poder vender. O sea, ir viendo el movimiento de la moneda para ver cuándo le conviene vender. O sea, como le digo, a veces se equivoca. Porque a veces la moneda llega, por ejemplo, a 60,000. Yo compré cuando valía de 60,000. Imagínese, hubiera comprado cuando valía 28,000 hace poco. Hubiera prácticamente duplicado lo que yo invertí. Cuando estaba 42. Cuando estaba, sí. Como a 26 llegó el a 28 creo que llegó la. Después que el presidente anunció de que iba a estar la moneda.
llegó a 28 mil dólares todavía. Ahí todavía se podía comprar. Y ahorita hubieran ganado ya el doble. Si hubieran metido $1,000, tuvieran 2,000. Esa moneda viene siendo como cuando prácticamente vuelve como el fútbol. En el fútbol hay inversionistas que invierten en un equipo. Uh-huh. Y ellos van a invertir con la posibilidad de por lo menos de recuperar lo que invierten. Uh-huh. Y a veces salen prácticamente. Hay que viajar al pasado. Pero si vengo yo y meto $100 y cuando el volado sube o bajo, así cuando ustedes dicen gana, ¿cuánto es lo que yo gano? O sea, si yo invierto $100. Depende de cómo vaya el valor de la moneda. Es que por ejemplo, vos compras $100 ahorita que vale, digamos que ahorita vale 60 mil. Y vos compras $100, ¿verdad? Entonces, la moneda tiene una gran bajada y llega a valer 30 mil, la mitad de lo que valía cuando vos compraste. Entonces, vos perdés la mitad del valor de lo que vos invertiste. Pero si la moneda, en lugar de valer 60 mil y en lugar de bajar, sube y vale 90 mil, vos ganás un 50%. Entonces, vos no vas a tener 100, sino que vas a tener 150. Oh, ya. Ya entendí. Ya entendiste. Pues sí. Por lo menos 100, hija. Sí, no metiste. La vez tiene que uno estar pendiente en el teléfono en la madrugada. Fíjese que yo también un tiempo hice lo que se llama trading, que es comprar y vender, pero monedas. Por ejemplo, podés hacer el par como entre dólar y la moneda de la libra de allá, de Europa, o el euro, o la libra sterling, creo que se llama. Entonces, vos compras dólares cuando el par está en un valor, y luego hay unos gráficos que va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, de repente sube, de repente baja, y así va una barrita. Entonces, si vos estás empapado en lo que va afectando la economía mundial, vos tenés una idea de si va a subir o si va a bajar. Entonces, vos compras la moneda cuando está abajo y la vendés cuando está arriba. Después, aquí ya ganaste, digamos, $100, depende de cuándo tengas comprado. Ganás $100, entonces vos decís, ahorita va a bajar el par este, le voy a vender. Lo vendés ahí mismo en la plataforma y luego baja. Entonces, los $100 que ya ganaste, si tenías 1,000, ahora tenés 1,100. Entonces baja, ahora vas a tener 1,100 para volver a comprar. Entonces volvés a comprar 1,100. Entonces el dinero se te va haciendo más y más y más y lo vas ganando, lo vas metiendo, vas ganando. Y si querés, lo vas sacando, la ganancia lo vas sacando y seguís jugando con el mismo dinero que has invertido. Entonces, ¿se puede perder? Sí, se puede perder. Si no tomas las decisiones correctas. Es que el día yo llego a la casa de él y tenía la Es que Nano está haciendo eso, creo yo.